Buen día, ya estamos en el séptimo video, penúltimo de este mes. Esperando que estén todo bien la gente que está siguiendo estos canales. Primero que todo quiero hacer la mención y el saludo al gobierno regional, al consejo regional y a la corporación de deportes por hacer viable este proyecto. Con ustedes, el profesor Tomás. El día de hoy vamos a cambiar un poco los ejercicios que estábamos haciendo y nos vamos a enfocar en los de equilibrio, donde deberemos coordinar distintos segmentos de nuestro cuerpo para lograr llevar a cabo estos movimientos. Bien, va a ser un poquito más difícil, vamos a necesitar mucha nuestra propiocepción, que es básicamente saber dónde está ubicado cada segmento de nuestro cuerpo en el espacio. Y como siempre vamos a partir con lo que es el calentamiento de arriba hacia abajo y con movilidad articular. Bien, vamos a ir con el cuello, vamos a hacer 6 giros hacia un lado y 6 giros hacia el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos con los dedos. Vamos a cerrar y abrir la mano 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las muñecas, 6 hacia adentro, 6 hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacia afuera ahora. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos con los codos hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hombros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 giros hacia un lado, 6 giros hacia el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, cadera, 6 giros hacia un lado y de nuevo 6 hacia el otro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, hacia afuera ahora. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, rodillas, vamos hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y vamos a cerrar con el tobillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, el otro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar nuestro codo a la punta de nuestra rodilla. Vamos a hacerlo solamente con una pierna y después con la otra. Esto es para elevar la temperatura corporal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos más, 11 y 12. Vamos con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, descansamos un momento. Para ahí, ya a la otra parte, al otro ejercicio que está abierto. Estamos bien, estamos fríos, está muy helado. ¿Qué haremos ahora? Nos vamos a ubicar al frente, vamos a ubicar en el espacio un punto delante nuestro y vamos a llevar una pierna, llevamos la otra, devolvemos una, devolvemos la otra. Vamos a hacer este movimiento, ¿bien? Hacer un minuto, donde vamos a ir de menos a más, ¿ya? Vamos a empezar en 3, 2, 1, vamos. Vamos. Despacio aún, sin mucha velocidad, vamos calentando. Vamos elevando la velocidad a lo que nosotros podamos. Vamos a ir poco a poco. Coordinación ahora. Ya elevamos la velocidad harto. Y aguantamos aquí un poquito. Eso, vamos a terminar nuestro calentamiento, ya tomamos temperatura, hicimos movilidad articular, les expliqué el objetivo de hoy, que va a ser la coordinación con el equilibrio, propiocepción. Entonces por eso estos ejercicios ahora, de estar pendiente de los segmentos corporales. A tomar agüita y volvemos. Ahora vamos con los ejercicios de equilibrio. ¿Qué es lo que realizaremos? Vamos a necesitar ahora solamente nuestra silla, nada más. Bien. Lo primero que haremos hoy va a ser, y vamos a tener nuestra silla al lado, y va a ser pararse sobre un pie, ¿sí? Y vamos a intentar mantener esta postura durante 10 segundos. Si nos desequilibramos, tomamos de la silla, ¿bien? Yo le voy a decir cuánto partamos. Vamos a hacer una. Vamos a ir intercalando. ¿Bien? Partimos en 3, 2, 1. Ahora, vamos, 10 segundos sin tomarlo de nada. Intentando mantener la posición, levantamos levemente la pierna. Son 10 segundos. Uno, cambiamos a la otra. La otra. Llevamos una repetición. La otra pierna. Cambiamos la otra. Siguiente. Cambiamos, quedan dos más. Cambiamos. Vamos a la última. Podemos extender los brazos, no equilibramos más. Cambiamos de nuevo. Un segundo y alto. Descansamos un momento, nos recuperamos, terminamos el primer ejercicio, que es equilibrio sobre un pie.
Puede ser un poquito complicado ahí al principio, por eso tenemos la silla para los desequilibrios. Ahora, voy a mover la silla. Vamos a hacer otra variable que van a hacer en total, no muchos pasos, pero puede ser complicado al principio. Vamos a tener que ubicarnos cerca de una pared en caso que perdamos el equilibrio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevar y a caminar con nuestros pies enfrente. ¿Qué significa esto? Nuestro talón debe tocar la punta de los dedos de los pies, el otro paso por el lado y va a llevar a lo mismo. Vamos a hacer 10 pasos. Talón a punta de pies, tocamos, cambiamos y vamos haciendo los pasos. ¿Bien? Y eso lo podemos hacer aquí en poquitos metros. Vamos a hacer un total de 10 pasos de esto, comenzando desde ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si le costó un poco, si desequilibraba mucho, puede intentarlo de nuevo. Cuesta un poco al principio, pero ya después se le torna mucho más fácil, ¿bien? Entonces, eran 10 pasos de caminar con talón a dedos. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio y vamos a necesitar nuestra silla, que nos ha ayudado mucho. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a parar en la punta de los dedos, puntillas, y vamos a mantener esa posición 10 segundos. Después vamos a bajar, ¿bien? La idea es ir tomando. Vamos a hacer 10 repeticiones de 10 segundos con 10 de descanso. ¿Bien? Perdón, 8 repeticiones. Vamos a comenzar en 3, 2, 1. Subimos. Segundos, descansamos 10 segundos ahora. Subimos de nuevo. Mantenemos sin perder el equilibrio. Descansamos 10 segundos. Llevamos 2. Arriba de nuevo, mantenemos 10 segundos sin perder el equilibrio, nos podemos por ocupar los brazos para ayudar a balancearnos. Bajamos de nuevo, vamos, ya un 4, ya 4 más. Descansamos, 10 segunditos más de descanso. Vamos arriba de nuevo, llevamos 5. Bajamos, 10 segunditos, vamos a llevar 6 ahora con esta. Arriba. Sexta. Bajamos, quedan 2 más. Estamos descansando un segundito. Arriba. Penúltima. Ah, hay que mantenerse las puntillas. Bajamos. Último 10 segundos de descanso y vamos a la última repetición. Arriba, la última. Tratemos de llegar al máximo rango de movimiento, o sea, de estirar lo más posible. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo y listo. Un poquito cansado. Establecemos.
Ahora, ¿qué haremos? Haremos equilibrio. Descansamos, estamos en mitad de descanso, les voy explicando. Donde llevaremos la pierna atrás y trataremos de mantener esta posición. ¿Bien? Pueden ocupar sus brazos para equilibrarse, pero hay que mantener la pierna atrás. Haremos el mismo trabajo. 10 segundos con una, 10 con otra, 10 con una, 10 con otra. Van a ser total 8 repeticiones totales. O sea, 4 y 4. Bien, vamos a comenzar. Me vamos a hacer con la izquierda. En 3, 2, 1. Vamos. Está contando. Podemos ir para adelante un poquito para equilibrarnos. Podemos estar más guiados. Ahí te ve. Es importante que esté la silla adelante. Cambiamos. 10 segundos. Concentrado. Flexamos un poquito la rodilla. Cambiamos. 20 segundos. Cambiamos. Vamos 4. Cambiamos. Y en la mitad. Cambio. Cuidamos, cambio. 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 Con esta llevamos 7. Cambio. Vamos, la última. Cambio, la última, el último hasta la última, última. Terminamos esa parte. Ahora vamos a hacer algo parecido, pero no igual. Donde, ojo, ojo, vamos a llevar la pierna al costado y vamos a mantener el equilibrio. Ya lo hicimos con frontal, ahora vamos a hacerlo lateral. Bien. La misma dinámica, van a ser 2 minutos totales donde vamos a ir cambiando de pierna. Pegamos nuestra silla, en caso de desequilibrio. Bien, nos ubicamos, atrás, levantamos y vamos a empezar a cortar. En 3, 2, 1, ya. Mantener nomás, conectamos un poquito la rodilla, mientras elevamos. 8, cambio. 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 Esta cuesta un poquito más, duele quizás un poquito o tensa más. No estamos acostumbrados a hacer estos movimientos. Cambio. Y también es más difícil mantener el equilibrio. Cambio. 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 Vamos, ya queda medio minuto nomás. Queda medio minuto de esto. Cambio.
Cambio, la última. Última, 10 segundos. Últimos 10 segundos, últimos 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos. Establecer, no. Bueno, señores. Y a la gente que me está viendo, ese era el entrenamiento de equilibrio de hoy. Cortito, específico. Ahora vamos a ir a lo que es la vuelta a la calma. Y espero que les haya gustado. Bien. A tomar agüita, hidratarse y volvemos. Bueno. Parte final de nuestra sesión. Lo que es la rutina de flexibilidad. Vuelta a la calma. Vamos a hacerla muy similar a lo de los otros días. Llevamos nuestra mano atrás de nuestro codo, empujamos y vamos hacia un lado. Y mantenemos 1, 2, 3, 4 y 5. La otra. 1, 2, 3, 4 y 5. Dedos hacia arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos hacia adelante, escondemos nuestra espalda, 1, 2, 3, 4 y 5, atrás, pecho, 1, 2, 3, 4 y 5, los dedos, 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a enfocar un poquito más tren inferior. Vamos a nuestra silla. Vamos atrás, llevamos atrás. Vamos, estiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tobillo atrás. Hacia adelante empujamos. 1, 2, 3. Sin levantar. 4, 5, 6, 7 y 8. Hacia adelante nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a frente a la pared. Llevamos nuestro pie. Nos adelantamos y eso nos va a tirar el gastrocnemio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con eso cerramos lo que es nuestra sesión de hoy. Próxima, este día viernes, vamos a enfocarnos más en lo aeróbico. Así que, netamente, vamos a necesitar la silla. Los dejo a todos invitados. Gracias por visitarnos. Espero que puedan seguir viendo y usando estos talleres para su propio beneficio del entrenamiento. Hasta luego, que estén bien, se despide el profesor Tomás.